¡Oigan! ¡Ahí viene alguien! Muy buenos días, queridos camaradas. No habrá manera de un traguito de mezcal para remojar el burguñate aquí, mi amigo y yo. Amigos, yo creí que eran hermanos. Se parecen como dos gotas de agua. No sean gachos. Acuérdense que todos somos hijos de Dios. Yo lo único que quiero es un traguito de mezcal. Socórranme, ¿qué les cuesta? ¡Socórranme! Anda y que te socorra tu abuela. ¿Para qué tanta rudeza, mi amigo? Yo lo único que quiero saber es... ¿dónde anda por ahí Jesús Cantú, el pata de palo? ¿Y se puede saber para qué carajos buscas a esa fiera? Para matarlo. ¡Para matarlo! ¡Está fácil! Ni modo, mi chilo. Ay, que sigan las lombrices hambrientas. Ahí será otro día, ahí será otro día. Espérate, manco. A lo mejor nosotros podemos darte tu mezcalito. Si tienes agallas para enfrentarte al pata de palo. Nosotros te damos tu caladita. Michilo, hágase un lado. Estos tipos están muy feos. No se me vaya a enfermar del estómago. Amigos, yo nunca he hecho las cosas de barbas. Mi asunto es muy personal. Con Jesús Pata de Palo. De acuerdo, pero no te vayas. Vamos a divertirnos un poco. Ah, entonces se quieren divertir con el manco. Ay, güey. ¡Quieto, querubín! No se te vaya a caer la pistola y te agujeres una pata. ¡Guárdala! Amigos, ya nunca traigan a este viejo. ¿Por qué? Porque en vez de dar miedo, da lástima. El día que se quieran entrenar otra vez y darse una caladita y divertirse, no dejen de invitarme. Michilo, sea caballero y despídase de los señores. El pata de palo viene entrando al pueblo. ¿Qué hacemos? Rápido. Hay que buscarlo. Tú y tú por ahí a la azotea. Ustedes a la puerta. Sí, jefe. ¡Lo van a matar! ¡Van a matar al pata de palo! ¡Lo van a matar! Este pueblo no sale vivo.
¡Síganme! ¡Sígueme! ¿Veterinario en el pueblo? Mi animal está herido. Yo entiendo algo de animales. Creí que no saldría vivo de esta. Todos eran pistoleros de Gorgonio, ¿verdad? Los oí preparar la emboscada dentro de mi negocio. Está bueno. Encárgate que los entierren. Y los gastos te los cargas al municipio. Oh, ¡Ave María Purísima! ¡Mire nada más cómo lo define! Usted no toma prisioneros. He oído que siempre liquida a los delincuentes. ¿Para qué? Es mejor acabar con los maleantes que llenar las cárceles con ellos y hacer gastar al municipio. No se preocupe, no es nada grave. Pronto sanará. Atiéndelo. Yo buscaré otra bestia para ir tras los pasos de Gorgonio. Tarde y aquellos no llegan. Seguramente ese mendigo cojo acabó con ellos. Conocimos a alguien capaz de acabar con Pata de Palo. Adiós. ¿Quién podría ser más rápido? Un tipo con un gancho de carnicería en la mano izquierda, pero con la derecha. Era el mismo diablo, ¿verdad tú? Ha de ser lobo de la misma camada. Tuyo, llévatelo. Seguro que sí. ¡Fisgan, bola de pastores! ¿No has visto al Pata de Palo? Porque vengo a matarlo. ¿Todos se quedan mudos? Esos tres fiambres que van rumbo al panteón es la prueba de que Pata de Palo está en el pueblo. Thank you.
¿Dónde vas, Conejo Blas? Me voy, pues... Antes de que te esfumes, sírveme una botella de mezcal. Y a mi Chilo me le traes 3 empanadas de cajeta de calabaza pescuezona. Cacahuates. Mi Chilo quiere cacahuates, pero de 3 vainas. ¿Cacahuates no hay? ¿En todo el mundo? Bueno, en el tendajo de don Venancio, pueda que haya. Entonces, moviendo encantadoramente las de atrás. Si no le prendo fuego al chinchero este, ¿cómo la ves? Oh. ¡Órale! ¡Ay! ¿Qué hubo, viejones? Muchos rufianes por estos lugares. En lo que averiguamos, permítame su pistola, por favor. Se le acabó el parque, amigo. No, comandante. Comisario. No, comisario. Traigo colgado en la cabeza de la silla un morral hasta el tronco. Lo que pasa es que hay veces que se me olvida ponerle balas a las cachas de olote. ¿Y se puede saber para qué anda buscando a Jesús Cantú? Para devolverle este gancho. ¿Y el chaparrito qué anda haciendo? Este muchachito se llama Chilo. Me lo encontré perdido en el monte. Pero quiero que sepa una cosa. Lo quiero como a un hermano. Muy bien, amigo. Nomás no arme alboroto. No me gustaría que durmiera en una celda nueva que tengo en la cárcel. ¿Qué pasa, comisario? ¿Por qué no lo encierra? Tranquilos. El hombre no ha cometido delito. Usted, como representante de la ley, tiene que velar por la seguridad de todos. Pero si no quiere comprometerse, nomás deme mangancha. Yo cuelgo este pelao. Lo que pasa con ustedes es que se espantan con el petate del muerto. El vato ni balas trae en la pistola, es inofensivo. Eso es lo que usted piensa. Pero yo no creo que ande buscando al pate palo para jugar a la roña. Lo que pasa es que es sacatón, hombre, le tiene miedo. Pero yo no. Ahorita vamos a la cantina y lo ponemos en su sitio. Nomás me cubren la espalda. ¡Espérate, hombre! Ah, sí. ¿Quién es Zacatón? Este vato. No le tenga miedo a usted, hombre. Vamos a la cantina. Mi Chilo, me saliste cacahuatero. Dame una botella de mezcal de la sierra. Mézclalo con sotol. Ponle bacanora. Ronca, güey. Alcohol del 98. Y pólvora, vato. Nomás no le vayas a poner municiones, ¿eh? Porque el otro día se me salió una garra. ¿Una qué? Un pedón. Y deja tú. ¿Maté al caballo? Ahí le va. Órale. Gracias.
Me gustaría saber quién es el guapo que se la quiera rifar conmigo. No más, tomándose un traguito de esto. Yo mero, amigo. Nada más que para que tenga chiste el asunto, vamos echándole centavos. Pa'l trompo son las cuerdas, mi capitán Garfio. Está bueno. Mi ojitos de liebre lampareada. ¿Qué te parece $1,500? No más pa' sonsear. A ver, doña Violeta, sírvame igual. Nada más póngale 200 gramos de tachuela cabezona pa' que raspe. Toribio. Toribio. Sí, señor. Ven, pelao. Toda de un sopetón. Con la condición de que el que termine al último pierde su dinero. Y además es joto. Ya vas. Cuéntale, Violeta. A la una, a las dos y a las tres. El vato, ¿eh? El rifle. Llévensela. No la toquen. Levanta las manos. No. Que las levante. No.
fue lo que pasó, muchacho? Eran tres hombres. ¿Qué más? Los hombres de Gorgonio. Cálmate, Chilo. Déjalos que se diviertan. Nosotros no les vamos a quitar ese gusto. Déjalos. ¿Y que se la come, cuñado? Buenos días, señores. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, bien. Nosotros bien. El que se ve que amaneció mal es el ajolote ese que traes tú. Y que monte al reintegro de pistolero que anda contigo. ¿Cómo se ve que no conocen de caballos, bola de tacuaches ignorantes? Este bellísimo ejemplar, cuando comienza a galopar, no se parquea ni para hacer del uno. Su rienda es un pensamiento. ¡Oh! ¡Adiós! A mí se me hace que lo que le falta a tu moyote es rastrojo. Pero los invito a mi rancho. Ahí tengo suficiente para los tres. Pues se ve que ustedes almorzaron muy bien. Si hay alguna duda, ¿por qué no organizamos una carrerita? Aquí hay harto dinero. Además, les doy el chance de que escojan el mejor caballo que tengan. ¿Cómo la ven? Fíjate que, casualmente, ahí tengo $2,000 que están llorando porque no los he querido sacar de la petaquilla. Y aquí 5,000, que todavía no saben lo que es una lágrima. Bueno, 5,000 no los traigo de momento, pero... ¿Trae dinero, vato? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Pero aquí con la raza te los junto? Entonces se hace la carrera. Ah, sí. Ah, entonces. ¡Sale! Hecho. ¡Cáiganse, raza! Aquí está el mío. Mira nomás qué caballo. ¿A qué le tiras? Chilo. Es Aura la mugre. Michilo, como siempre, métale. Oiga, don Ojos Vidrindos, vámonos a la llegada. Ganan y pierden corredores. Buena yegua, buen jinete. Lo felicito, corredero, muy bien. Mi caballo es bueno. ¡Déjense, rata! ¡Por favor, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salud! ¡Arriba, mi chilo! ¡Arriba la yegua! ¡Sí, señores! ¡Muy bien! ¡Arriba la centella! ¡Ay! ¿Qué tal? Muy emocionado. A ver, venga, mi campeón. Eso. Pues, amigo, si no lo veo, no lo creo. Señor alguacil. Comisario. Ah, sí, comisario. Yo, Fernando Marichalar,
alias El Manco, y aquí mi amigo Chilo, tenemos muchísimo gusto de hacer este donativo de $5,000 al municipio de Agua Fría. Y usted, señor, puede hacer uso de ellos como mejor le convenga. A nombre del municipio de Agua Fría y de las fuerzas vivas que en él habitamos, muy sentidamente le damos las gracias. Tenga usted la seguridad de que este dinero será utilizado en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. ¡Bravo! Ya, hombre, ya, no es para tanto, hombre. Oye, vato, nomás para no quedarme con la daga adentro, ¿qué fue lo que le murmuraste en la oreja a la cholenca esa? Bueno, pues le dije que si perdía la carrera, la iba a dejar visca a manazos. Y como no quiere parecerse a ti, pues tuvo que ganar. ¡Mucho! ¡Cálmate! ¿Cómo cálmate? Pues no estás oyendo lo que me está diciendo. Estamos festejando, hombre. He estado pensando en la situación. Pata de Palo debe andar cerca. Yo sé cómo entretenerlo. Tráete la vieja. Déjenla ir, pero antes quiten las chanclas. Seguro que Pata de Palo la encuentra y ella lo traerá hasta aquí. Mientras nosotros, pues ya sabrás. Ya ni la hace, jefe. Yo no lo hubiera dejado ir viva. Pues, total, la mujer ya es viuda. Y además, pues, está re buenota. No, hombre. Hay otras mejores. He oído hablar de una que le dicen la chata, que está como para chuparse los dedos. Permiso. ¿Me disculpa, señor comisario? Otra vez usted, Salinas. ¿Qué quiere, hombre? Es que vengo del banco. Me informó el gerente que los dólares que nos donó El Manco son una burda falsificación. ¿Ire? ¿Cuál falsificación? Pues que no ve. ¿No veo qué? Ire, que en lugar de las fotos de Mr. Jackson, pues no puso las de él el vato. ¡Qué poca madre! Mendigo quince uñas. No, hombre, eso no se puede permitir de ninguna manera, hombre. Donde lo vea, lo detengo y lo meto a la cárcel, al desgraciado. Sí, para eso me gustaba el vato. Pa' chafa. Dios dijo: cuídate de los buenos, que los malos yo te los señalaré. ¿Que no hay quien atienda a los turistas en este pueblo? Desde luego, señor. Bienvenido al mejor hotel de Agua Turbia. Mejor hotel. Si esto es una porquería, ¿cómo estarán los demás? ¡Ay, mamá, tengo hambre!
Usted ya comió. ¿Cuántos días van a permanecer aquí? Bueno, si la gente no es muy quisquillosa, puede ser que nos quedemos una semana. Adiós, coyota roñosa. ¿Qué quiere? Señor Toriles. Torelli. Ah, señor Torelli. No quiero ser muy largo en mi perorata. Seré muy breve. Ah, mi tío Santos, a la muerte de mi tía Rita, que por cierto no le guardó luto, se unió a la gavilla de Agapito Treviño, Caballo Blanco. Y escondieron en el cerro de la silla un enorme tesoro, señor. Cofro. Arca. Costalera. Costalera. Repletas de pesos cuadrados y alazanas. Centenario de 82 quilates. ¿82? Bueno, se la voy a dejar en 81. Lingote de oro, señor. Bueno. Cuando mi tío Santos apachurró el cencerro... ¿Qué? Cuando él murió. Oh. Me heredó este mapa naturalmente a su sobrino predilecto. El tesoro está en esta parte del cerro. ¿Qué pasó, Fareo? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, proporcionarme dos guías y una recua de mulas caminosas... y usted tendrá el 30%. ¿Por qué no me vende el mapa? Creo que no tendría el dinero suficiente para comprarlo, señor. Va bene. Ci vediamo domani per la mattina. ¿La mattina? Per la mañana. Ah, mañana por la mañana. Ajá. ¿Correcto? Chilo, vamos a admirar estos bellos contornos. Con su venia. Chao. Me puse a cuidar las cabras mientras hallaba un pastor. Ya pasaron 18 años y el patrón no lo encontró. Yo maldigo a cada rato la suerte que me tocó. Lencho, ven, mijo. Ve que quieren en las mesas. Limpia los ceniceros, sí. Atiende a la clientela. Está bien. Ándale, mijito, apúrate. Ya vienen los cigarros. El pata de palo trae una mujer herida. ¿Dónde tú? Oye, ¿qué más? Vamos a ver. Dos cervezas. A ver, Lencho, sirve dos cervezas para esta mesa. Ahí viene el pata de palo, con una mujer herida. A ver, vente, vamos. Ayúdenme a bajarla. Pobre mujer, llévela a mi recámara. Con cuidado. Calma. Tranquila. Discúlpeme. Voy por el médico.
Si esas trampas agarran leones africanos y tígeres de Bengala, con ti más una coyota pedorra. Ah, la ventana. No, hay que dejarla abierta. ¿No ves que las coyotas se avientan unas plumas coladas? Peor que marranas dormidas. Se te tapan las narices. Hediondas, hediondas. Questi è l'uomo che ti accompagna. Conosce tutti questi come la sua mano. Señor Torino. Torelli. Señor Torelli. Uh-huh. Fíjese que he cambiado de parecer. ¿Por qué? Anoche trataron de pasarme a cuchillo. Y eso es que todavía soy pobre. El día que tenga el tesoro en mis manos, usted se imagina. He pensado muy seriamente recurrir al gobierno y ofrecerles el 50%. Y que ellos se encarguen de bajar los costales de la sierra. Guarda, guarda. Tu sei un problema. Perché ti piace? Io posso comprare il mapa. E qual è sua offerta? Oh, 100.000. 100.000? Ajá. E eso quanto è? 100.000. 100.000. 100.000, Chilo. 100.000. Estoy loco, pero no te... Escolta, escolta. ¿Qué le parece si manda el par de querubines por unos chicles? Que sean 200.000 y no le platico a nadie. ¿200.000? Yeah. 200.000. Bene, bene. Campesino, se pasó muchas horas, mucho tiempo perdida en el cerro, sin alimento y sin agua. Y eso aunado a la golpiza que le dieron Gorgonio y sus hombres, pues le hicieron perder la vida. Eso es cuento de nunca acabar. A todo esto, me han llegado informes de un manco que ha cometido una serie de fraudes como queriéndose burlar de la autoridad. Mejor dicho, de ti, puesto que todos sus delitos los ha cometido en tu zona. Por lo tanto, tú eres el indicado para hacerte cargo de eso. Jefe, ¿por qué no le da esta comisión a alguno de mis compañeros para que investigue? Si no te conociera, pensaría que tienes miedo. Según me han dicho, es un pobre diablo, tramposo y marrullero. No. No crea todo lo que se dice por ahí. No. A ese tipo le gusta fingir. Le conviene navegar con esa bandera. Además, no tenemos ninguna acusación contra él. No cabe duda. Los estafadores son un caso. Sí, ese Torelli es un pez muy gordo. Ordéneme que le traiga al italiano y se lo traigo. Me parece bien. Así le damos tiempo a Gorgonio para que se confíe. Pero recuerda, al europeo lo quiero vivo. No vayamos a tener un conflicto internacional. Descuide. Yo se lo traigo. Suerte. Gracias. Ah.
es el italiano, el Signorino. El tesoro puede estar en otra parte. ¡Sigan buscando! En la madre, aquí espantan. ¡Vámonos, Antella! ¡Vámonos, Chilo! ¡Vámonos! ¡Ma, qué cosa! ¡Apartito! ¡Avanti! ¡Ja! Levanten las manos y no se muevan. De peores nos hemos salvado, mi Chilo. Conti más de esta. Oiga, mi Chilo, me siento mojadito. ¿Qué pasó? ¿A poco por el miedo se me mió? A ver, déjeme agarrarle sus tepalcuanitas. Tengo en el mundo. No tengo hermanos tampoco. Fernando, trata de olvidar. Ya encontrarás otro amigo. Como mi Chilo, ¿por de dónde? ¿Ya vivir para qué? No estés triste. Ya has tomado mucho. Debes de calmarte, debes de olvidar, eso ya pasó. Siéntate, ándale. Ando entre las botellas por culpa de ella. Es mi gusto y... Alégrate, muchacho. Hace mucho que no venías. ¿Dónde andabas? Mala suerte, hasta la muerte. No me canso. Ando buscando a Jesús Cantó. Pues llegaste tarde porque ya se fue. ¿Qué es tu amigo? Ni me lo mientes. Chata, no te lo había contado. Jesús y yo éramos como hermanos. Y se alejaron para no volver. Hasta que me hizo esto. Según él, fueron malos cálculos. Pero yo sigo pensando que lo hizo intencionalmente. Pues él también perdió su pierna. Yo no se lo hice. ¿Tú no?
A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame, ¿qué pasó? Sí, chata. Te lo voy a contar todo. Es mi gusto y por eso ha de ser. Viva mi mala suerte hasta la muerte. En aquel entonces estaba yo muy enamorado y andaba entrado en copas por el desprecio de esa mujer. Me dijo que quería a Jesús y, convertido en un loco, lo fui a buscar para matarlo. ¡Jesús Cantú! ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa, hermano? Te noto muy extraño. Estás cometiendo la más vil de las marranadas. Cálmate. Creo que andas borracho. Mejor hablamos mañana con calma, ¿quieres? Para ti no habrá mañana. Espérate. Espera. ¡Fernando! Yes. ¡No te acerques! Mejor mátame. Porque si no lo haces, seguiré viviendo el resto de mis días buscando tu muerte. ¿Y eso es todo? Entonces, Jesús Cantú no es tan culpable porque él ignoraba tus sentimientos hacia esa muchacha. No lo creo. En los pueblos chicos se sabe todo. Pues se me hace que andas mal. Pero tú sabes. Mi superior está feliz porque al fin se pudo demostrar la gran cadena de delitos del italiano. Nos había confundido porque se cambió de nombre. Vaya, me alegro. Bueno, si no dispone otra cosa, me gustaría seguir buscando a Gorgonio. Bien. Pero cuídate. Hasta ahorita has tenido suerte. Lo que no pasa en 10 años, pasa en un segundo. Brindo porque ya se te ve más resignado, Fernando. Qué bueno. ¿Sabes una cosa, chata? Me siento muy solo y me estoy enamorando de ti. Ay. Gracias, Fernando. Yo nunca pensé inspirar ese sentimiento en ti. Yo también te quiero. Pero como hermano, no te enredes conmigo. ¿Como hermano? Sí, como hermanos. Además, tú sabes que en esta vida una se vuelve muy dura. ¡Ya llegamos, viejas nahualonas! ¡Quítate! Me temo que te vas a tener que ir. ¿Adiós? ¿Yo por qué? Por favor, Fernando. Son los hombres de Gorgonio. Es un hombre muy loco. No quiero comprometerte. Tranquila, chata. Conozco muy bien estos rucos. Son pájaros nalgones. Tranquila. Fernando. ¡Cantinero! 3 botellas de mezcal. ¿Cómo las quieres, muñeco? ¿Heladas o al tiempo? Aquí está este güey. Por tu madre, no hagas pleito. ¡Ah!
¡Guárdala! ¡Guárdala! Para que vean que el otro día no fue chiripa. ¿Cómo te llamas, chulada? Cabrito González. Cabrito González. Don Chivito, le voy a pedir un favor. Aquí, para que se diviertan las muchachas y la chata, hágales un stristras. ¿Un qué? No, Fernando, ¿un striptease? Eso que dijo la chata. Túmbate los pantalones. ¡Túmbatelos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué esperas, que no te encueras? ¡Ándale! Muy bien, muy bien. Ahora, como jugando al bebe leche, a la vuelta y vuelta y con estilo. Órale. Dale, dale. Bien, échale. Pues no les dije que ya no trajeran a este viejo bofo. Les voy a hacer una recomendación. Nunca más vuelvan a este lugar, y menos a molestar a la chata. Porque si lo hacen, los hago chuletas con un vidrio y se las echo a los perros. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Afuera! ¡Qué tercos estos, hombre! ¡Ya se fueron! ¡Bufan de pendejos! Ya con esta van dos veces que ese mocho se burla de ustedes. Nomás los dejo solos y se zurran en el mosquete. Pero es que andaba acompañado de 14 o 15 pelados, jefe. Si no, pues usted ya nos conoce. Ese agravio delante de la gente no lo puedo tolerar. ¿En qué papel quedaría yo? No nos avergüence, jefe. ¿Cómo no? Prepárense, porque a la noche tenemos trabajo. Háganse un lado. Muchas gracias por todo, chata. Bueno, si tan segura estás, ¿por qué te marchas? Si me quedo, no viene. Ah, pues no sé por qué, pero sigo pensando que ese hombre no le teme a nada. Todos alguna vez tenemos miedo en la vida. ¿Qué averiguaste? Nada más hay un ayudante en la comisaría. Parece ser que el comisario y los demás salieron a dejar un reo a la capital del estado. Vamos. Ya saben lo que tienen que hacer. Ese. No lo sé, lo ignoro.
Estás más buena de lo que me contaron. Vas a tener que jalar conmigo. ¡No me digas! ¡Cállate! ¡Queme en este burdel! ¡Anda! ¡No! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Vigilen bien! Ese mocho hijo de perra, si no es tonto, sabrá dar con nosotros. Se los voy a endosar a ustedes después de cortarle la otra mano con mi cuchillo. Ay. ¡Órale! ¡Órale! ¡No se les ocurra molestarme! Porque salgo y los cuelgo de un mezquite. Eres el más asqueroso y despreciable de los hombres. Solo muerta me podrás tomar. Pues aunque no lo creas, te diré que no llevo prisa. Tú y tus hombres son un atajo de imbéciles. ¡Ay! Dame dos. No me vas a ver ni el polvo. Me tenían secuestrada. Déjame verte, estás herido. No, no es nada. Allá hay caballos. Monta uno y vete. Oye,
Espérame. Tengo a dónde ir. Lo único que tenía era el cabaret, pero además Gorgonio me dijo que le prendieron fuego. Déjame ayudarte. A ver. Alza tu cara. Tengo que amarrarte. No es nada. ¿Te sientes mejor así? ¿Quieres que te dé algo? Toma. Quítate esos harapos. Ponte esto. Gracias. Yeah.
no, no, porque te saco los ojos. ¡Soltó el perico! Viejo gorraprieta que estaba aquí. Ni lo busque. Yo lo vi salir a uña de caballo. A esta hora ya irá llegando a Reynosa. ¿A Reynosa? Machetazo a caballo de espadas. ¡Vamos por el indio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Un momento, señores. Un momento, por favor. El indio no tiene la culpa que su patrón lo haya engañado. Él se va conmigo. ¡Vamos! Acércate. ¿Tienes hambre? Deja el caballo por ahí y siéntate aquí. Toma café. ¿Cómo supiste que era yo? Ay. Cuando un hombre vive solo en el campo, aprende muchas cosas. Toma. Corta el pedazo que quieras, está tierno. Oye, ¿qué piensas de Fernando Marichalar? De eso prefiero no hablar. ¡Jesús! ¿Me abandonas otra vez? Me gustaría cabalgar contigo por todos lados, pero no quiero exponerte. Tengo muchos enemigos. ¡Jesús!
Ahora sí, mi Sam, déjese caer como macho tronquero. ¡Al ataque! Ok, gorda. Oiga, amigo, échese una aquí para la raza. ¡Órale! ¿Traerá lana? Pues no creo. A ver, primo, le echamos una rola al señor. ¿Seguro? La desgracia la traigo en el alma, como sombra la llevo entre mí. Yo maldigo a la mujer traidora, maldigo la hora que la conocí. Lo que sueño tiene que ser cierto, esta suerte tiene que cambiar. Ya vendrán otros tiempos mejores y nuevos amores tienen que llegar. Si tú eres una reina entre flores, yo soy hombre derecho y formal. Si te sobran partidos mejores, te sobran amores, a mí no me han de faltar. Si es el vino el que borra las penas, y el tequila el que calma el dolor, es por eso que el vino es mi amigo, llorando les digo que así me siento mejor. Si tú eres una reina entre flores, yo soy hombre derecho y formal. Si te sobran partidos mejores, te sobran amores, a mí no me han de faltar. Salud. Ni no estornudar, ni erutar. Ni querer postre. ¿Qué, qué? Sandía. Te me mueres, güey, ¿qué tienes? ¿Algo más, señores? No, muchas gracias, señorita. Aquí tiene para la cuenta. Muy bien, gracias, señor. Esto es para usted. Muchas gracias. Ahora me le lleva esto a los cocineros. Patrón, qué sorpresa. ¿Qué pasó, Maclovio? Bienvenido. Gracias. Qué milagro. Ya pronto me tendrán aquí para siempre. Qué bueno, patrón. ¿Cómo está tu señora? Muy bien, gracias. ¿Y Melecio dónde anda? Ahí anda viendo unos animales. Acá estoy, patrón. ¿Qué pasó, Melecio? Qué gusto, patrón. Igualmente, ¿cómo está todo? Bien. Dale agua a la Alguien lo sigue, patrón. Déjenme solo con ella. ¿Pues qué no entiendes, carajo? El que no entiendes eres tú. ¿Estás segura de lo que quieres? Sí. Quiero vivir contigo. Está bueno. Vamos. Ya pasa algo. Vamos. ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa aquí? ¿Y usted qué? ¿Y estos? ¡Ah!
la levantes porque el otro va para la cabeza. Tú no moverte. Ay, güey, no le puse balas. ¿Quiénes son estos? Son los que nos quitaron el agua. Fue tanta la necesidad que mis hijos tuvieron que abrir una compuerta para que nos pasara una poca. Pero miren, ya ve los resultados. ¡Sam! ¡Quítale las botas! Estrictamente prohibido que vuelvan a pisar más estas tierras. ¿Me entendieron, verdad? ¡Vamos! Sabía que querías renunciar, pero no pensé que fuera tan pronto. Es que necesito cumplir un compromiso. Pero no quiero estar dentro del servicio. Y si las cosas salen bien, pienso casarme y retirarme para siempre de todo esto. Es tu decisión, yo la respeto. El cuerpo de agentes del gobierno ha perdido a su mejor hombre. No, nada de eso. Buenos días. Allá no los veo tan buenos. ¿Dan leche las cabras? Aquí hasta los pastores damos leche. ¿A dónde ir camino? El camino no va ni viene. Los que van son ustedes. Está cabrón el muchacho, Sam. ¿No le entran puntos, amigo? ¿Amigo? ¡Amigo, los pesos! ¡Qué codicioso! Pues, ¿de dónde es usted? Soy del vientre de mi madre. Con esto hasta una polca bailamos. ¿No has visto por ahí a Pata de Palo? Vive en su rancho cerca de Agua Colorada, con una señora muy bonita. Muchas gracias. Voy a buscar unas buenas reses para pie de cría. Mi rancho florecerá nuevamente.
Lo he tenido abandonado mucho tiempo. Ahí se queda McLovie y su esposa para lo que se te ofrezca. No te preocupes. Solo estaré fuera 3 días. No te preocupes. Mi querido indio Comanche, como te he tomado tanto cariño, te voy a hablar en tu idioma. Antunanchi tutimahai, mantantuntanchi sanabagüey. Amigo Fernando, eso es ser tarumara. Ya la regué. Pero como dijo mi tío Santos, aquí se quebró una taza y cada quien gana pa' su casa. ¿Por qué no querer de indio acompañar? Tengo un asunto de honor donde nadie debe intervenir. Pero cuando tener papeles, yo regresar, ¿dónde buscar? Ah, pues muy sencillo. En Agua Colorada. Ahí todo mundo te va a dar razón dónde estoy. Agua Colorada. Amigo Fernando, yo nunca olvidar. Tiene todo preparado mientras voy al almacén de telas. Váyase sin pendiente, le tendré todo listo. Jesús. De seguro van a ser muy felices hasta que la muerte los separe. Bueno, tú dirás. Mañana al amanecer, en este mismo lugar. Si se te ofrece algo antes, estoy en el hotel. Fernando, vengo a pedirte que olvides tu rencor y no pelees con Jesús. Tú sabes que nunca he tenido a nadie. Y ahora que lo tengo a él, moriría si le pasa algo. Compréndelo por el amor de Dios.
¿Él sabe que estás aquí? Sí. Y no sabes lo difícil que fue para mí convencerlo. Pero me dejó venir pensando en que todo esto se puede evitar. Chata. He esperado este momento toda mi vida. Y ahora que se me presenta esta oportunidad, no voy a desperdiciarla. Y menos ahora sabiendo que te tiene a ti. ¿Pero por qué la muerte que quieres para él también me la das a mí? Y yo que te quiero como un hermano. ¿De veras, Chata, me quieres como un hermano? Sí, pero tú no entiendes. ¡No entiendes! Aquí estoy. Thank you.
Hay que buscarlo. Tú y tú por ahí a la azotea. Ustedes a la puerta. Sí, jefe. ¡Lo van a matar! ¡Van a matar a Pata de Palo! ¡Lo van a matar! Este pueblo no sale vivo. En el pueblo. Mi animal está herido. Yo entiendo algo de animales. Creí que no saldría vivo de esta. Todos eran pistoleros de Gorgonio, ¿verdad? Los oí preparar la emboscada dentro de mi negocio. Está bueno. Encárgate que los entierren. Y los gastos te los cargas al municipio. Oh, ¡Ave María Purísima! ¡Mire nada más cómo lo dejó! Mira cómo los tenemos, mi Chilo. Bien apantallados. ¡Qué fisgan, bola de pastores! ¿No has visto al Pata de Palo? Porque vengo a matarlo. ¿Todos se quedan mudos? Esos tres fiambres que van rumbo al panteón es la prueba de que Pata de Palo está en el pueblo. ¿Conejo Blas? Antes de que te esfumes, sírveme una botella de mezcal. Y a mi Chilo me le traes 3 empanadas de cajeta de calabaza pescuezona. Cacahuates. Mi Chilo quiere cacahuates, pero de 3 vainas. ¿Cacahuates no hay? ¿En todo el mundo? Bueno, en el tendajo de don Venancio, pueda que haya. Entonces, moviendo encantadoramente las de atrás. Si no le prendo fuego al chinchero este, ¿cómo la ves? Oh. ¡Órale! ¡Ay! ¡Ja,
¿Qué hubo, viejones? ¿Muchos rufianes por estos lugares? En lo que averiguamos... Hay que sigan las lumbrices hambrientas. Ahí será otro día, ahí será otro día. Espérate, manco. A lo mejor nosotros podemos darte tu mezcalito. Si tienes agallas para enfrentarte al pata de palo. Nosotros te damos tu caladita. Michilo, hágase un lado. Estos tipos están muy feos. No se me vaya a enfermar del estómago. Amigos, yo nunca he hecho las cosas de barbas. Mi asunto es muy personal. Con Jesús Pata de Palo. De acuerdo. Pero no te vayas. Vamos a divertirnos un poco. Ah, entonces se quieren divertir con el manco. Ay, güey. ¡Quieto, querubín! No se te vaya a caer la pistola y te agujeres una pata. ¡Guárdala! Amigos, ya nunca traigan a este viejo. ¿Por qué? Porque en vez de dar miedo, da lástima. El día que se quieran entrenar otra vez y darse una caladita y divertirse, no dejen de invitarme. Michilo, sea caballero y despídase de los señores. Jefe, el pata de palo viene entrando al pueblo. ¿Qué hacemos? Rápido. ¡Ahí viene alguien! Muy buenos días, queridos camaradas. No habrá manera de un traguito de mezcal para remojar el gurguñate aquí, mi amigo y yo. Amigos, yo creí que eran hermanos. Se parecen como dos gotas de agua. No sean gachos. Acuérdense que todos somos hijos de Dios. Yo lo único que quiero es un traguito de mezcal. ¡Socórranme! ¿Qué les cuesta? ¡Socórranme! ¡Anda y que te socorra tu abuela! ¿Para qué tanta rudeza, mi amigo? Yo lo único que quiero saber es... ¿dónde anda por ahí Jesús Cantú, el pata de palo?
¿Y se puede saber para qué carajos buscas a esa fiera? Para matarlo. ¡Para matarlo! ¡Está fácil! Ni modo, mi Chilo. Ah, sí. Usted no toma prisioneros. He oído que siempre liquida a los delincuentes. ¿Para qué? Es mejor acabar con los maleantes que llenar las cárceles con ellos y hacer gastar al municipio. No se preocupe, no es nada grave. Pronto sanará. Atiéndelo. Yo buscaré otra bestia para ir tras los pasos de Gorgonio. Ya es tarde y aquellos no llegan. Seguramente ese mendigo cojo acabó con ellos. Conocimos a alguien capaz de acabar con Pata de Palo. Adiós. ¿Quién podría ser más rápido? Un tipo con un gancho de carnicería en la mano izquierda, pero con la derecha. Era el mismo diablo, ¿verdad tú? Ha de ser lobo de la misma camada. Llévatelo. Seguro que sí.